Gracias. Chicos, ¿qué es la más sorpresa? A ver, ¿qué es? ¿Y es un robo? Son robots. ¿Qué es uno? Hoy os traigo a Rufini 4.0, el nuevo robot revolucionario. Pueden moverse, mirarlos, pues acariciarlo, tocarlo. Qué guay, si tienen ropa y todo. ¿Qué? Lo más importante es que tiene sentimientos. ¡Cállate ya! Ya lo oigo bastante. Ahora me toca hablar a mí. Si se supone que tú estás programado para respetar a los humanos, tendré que programar. Hola, me llamo Lucili. ¿Qué tal os va? Ya puedes continuar, Charles. Hola, Lucili, me toca a mí. Hola, soy la robot más guapetona y me llamo Lucina. A lo largo de la semana tendréis a los robots en clase, pero recordad, tenéis que tratarlos como humanos, interaccionar con ellos, hablar, contarles vuestras cosas. Tenedlos en unos nuevos. Esto es una pregunta nueva. A las 8 ya estás aquí. Cállate, yo no hablo con robots. ¿Por qué? No es malo hablar con robots. Es normal. Los que hablan con robots son unos frikis. No, no es verdad. Estamos hablando como si yo fuera humana. Si estás triste, lo siento mucho. ¿Tienes aquí mi apoyo? ¿En serio qué te pasa? Es Lufini, ese robot me pone los nervios. A mí también. Esta noche ha estado con Jennifer. Ella es muy amiga de Rufini y anoche se lo llevo a casa.
y yo me fui con Diana a su casa. Que Rufini es tonto. Sí, va siempre a la suya. ¡Qué alegría! Creo que ya se pareció. Buenos días. Siéntese. He citado a Armstrong para que se reúna con nosotros. ¿Mi hijo? Sí, su hijo. ¿Qué ha hecho? Ha tenido problemas con un alumno los últimos días. No puede seguir así en esta actitud. Mira, ahí está. Yo no he hablado, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ay, que dice aquí porque mi profesor me tiene manía. Estoy harto ya, sí, el coño. Sí, estás en una línea que así no puedes seguir. Lo que tú digas, ¿sabes? Sí. Me faltes al respeto. Se me ha castigado 4 años. Por sí. Listo. Y otro dos por sí. Chulo. Lo que no puede ser es que le sigas faltando al respeto a Jenny. Pues yo no le falto respeto. Sí. A ver, sí que se me ha intentando llamar la atención, llorando para nada, hacerse la víctima. Ah, yo no quiero saber nada de eso. Ah, pero es una clase, tienes que llevar todo bien. Sí. ¿No entiendes? Con todos, da igual, con todos. Tienes que poner de tu parte. Ay, y es así, tal, pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Para llevarlo bien? No me da igual lo que haga. A ver, hijo, si es que no hace falta joderle la vida, tú la dejas tranquila y ya está. Ahora pasa de ella. ¿Vas a cambiar? Lo intentaré. Macho, pone siempre en medio, ya puta. Estoy cansada de que siempre sacas tu mala parte. Podrías sacar tu parte buena y así todos nos llevaríamos mejor y seríamos más felices y te haría más caso, ¿no lo crees? Mira, creo que me has hecho recapacitar. Te tengo que contar una cosa que solo puede compartir contigo. Vale, cuando quieras. Pero que sepas que los que se cuentan secretos son amigos. Quizás quieras ser tu amigo, mira. Los dos somos extranjeros y nos han maltratado por eso. Pues sí, tienes razón. Bueno, ya sabrás que ya te has hecho lo mismo conmigo. Ya, perdóname. Sé que te he hecho mucho daño. No volverá a ocurrir. Vale. Yo también tengo que contar con secreto. ¿Cuál? Me gustas. ¿Te gusto? Pues yo creo que a mí también me gustas. Bueno, esta tarde nos vemos en el parque, ¿no? Vale, pues quedamos a las 6 entonces. Qué bonito el abrazo de los dos. Me ha llegado al fondo de mis circuitos. ¿Tú crees que nos podemos enamorar? Me refiero a los ojos. No sé tú, pero creo que ya estoy enamorada. Te veo y me saltan chispas. Ah, entonces es eso. Creía que mi Messler dice estaba desopeando. El amor. Te quiero. Eso es el amor. Te quiero. El amor. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air.